¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos una vez más a la mañana de Entre Surcos y Corrales en este miércoles 6 de febrero, comenzando la mañana bien tempranito, desde las 7 y hasta las 8, con mucha información que tiene que ver con el hombre de campo, pero principalmente qué es lo que pasa con la ganadería en la República Argentina. Y producto de casi 50 remates cubiertos, le hemos preparado para el día de hoy un informe especial de lo que dejó el primer mes del año. Todo lo que pasó con la hacienda La Balanza, lo que pasó con los machos, las hembras y también con los vientres. Casi 66.000 cabezas tenemos nosotros aceptadas a través de nuestro sitio web www.entresurcosycorrales.com. Por eso, vamos a arrancar con el resumen de lo que dejó el mes de enero de 2019 a través de los gráficos que prepara Entre Surcos y Corrales. Y vamos con el resumen de lo que dejó el primer mes del año, el mes de enero. Primeramente, estamos analizando lo que tiene que ver con la hacienda La Balanza. 15.162 animales tenemos registrado en nuestro sitio web, en www.entresurcosycorrales.com. Vamos a arrancar con la vaca gorda, 4.789. Y la diferencia, que arrancó con valores que eran entre los 30 y los 40. Mínimo de 32, máximo de 50, con un promedio general de 39.23. Una suba con el tope de casi 18 pesos. Lo mismo pasó con la manufactura y conserva. 3.690 vendidas. Entre 20 y 40.80, promedio 30.88. 200 vacas holando, de 23 hasta 42.60, promedio 32.64. 1.202 toros, de 27 y hasta 47, precios todos muy similares al mercado de Linier y con un promedio de 36.52. 211 terneros y terneras, de 50 a 57.60, promedio 54.62. 467 novillos, 50 a 57, promedio 54.16. Lo mejor del consumo, 2.340 novillos, de 38 a 62.50, la misma suba que se dio en el mercado, se dio en los remates ferias del interior, promedio 50.11. 328 novillos holando, de 33.20 hasta 52.80, promedio 44.79. Y para finalizar con la totalidad de los remates del interior con hacienda para faena, 1.935 vaquillonas de 36 a 60.70, promedio 50.26. 15.162 animales para faena en los remates del interior. Y ahora es el análisis de los machos de invernada. Se vendieron 26.250 animales en los diferentes remates ferias por internet y algunos muy poquitos televisados. Y arrancamos con la categoría de menos de 160 kilos. 3.091 animales, 45.31, apareció el precio más importante de la temporada, 98.57, ternero muy livianito de 70 kilos colocado por la firma Néstor Hugo Fuentes en General Hacha en la provincia de La Pampa. Pero el promedio, el que más nos interesa, 60.51. Si hablamos al bulto, un ternero livianito, 8.160 pesos. Los terneros de 160 a 180 kilos, 3.191 en total, de 46 a 67.35, promedio 55.41. De 180 a 200 kilogramos, 4.379 terneros, 43.24, 64.18, promedio 54.88. Al bulto, 10.549. Los terneros de 200 a 230 kilos, 5.402 en total, 42.80, 66.34, promedio 53.17. 4.252 terneros
de 230 a 260 kilos, categoría en importancia como las anteriores en cuanto a número y en cuanto a precios, de 40 a 68,40, promedio 51,82. Novillitos de 260 y hasta 300, 2.505 en total, 40, 65,93, promedio 50,35. Los novillitos de más de 300 kilos, 2.186, 33,50, 58,44, promedio 46,29 y 1.234, terreno solando de 25 a 50, promedio 37,55. El total, el resumen de lo que dejó enero en materia de machos en Entresurcos y Corrales. Vamos ahora a lo que dejó el mes de enero con la venta de las terneras, que fue muy similar a lo que sucedió con los machos y con la hacienda para faena, con valores interesantes que tuvieron una buena suba en todas sus categorías. 19.262, la que tenemos registrada en nuestro sitio web www.entresurcosycorrales.com. 2.148 terneras de menos de 150 kilos, 41,38, lo mismo que los machos, 98,57 como precio máximo, con un promedio general de 55,64. 2.146 terneras de 150 a 170, 43,53, 59 pesos, promedio 51,72. Las terneras de 170 y hasta 190, 3.607, 39,71, 59,09, promedio general 50,79. 3.530 terneras de 190 a 210, 38,46, 56,70, promedio 50,86. Las de 210 a 250, 5.342. La categoría más numerosa, 40,83, 58,20, promedio 49,46. 1.852, vaquillonas de 250 a 290, 36,19, 55 de máximo, 46,85 de promedio. Y para finalizar, para totalizar 19.262 terneras, las vaquillonas de más de 290 kilos, 637 en total, 36,97, 52,70, promedio 45,70. Datos que usted los puede observar diariamente a través de www.entresurcosycorrales.com. Y para finalizar nuestro resumen de valores, tanto para faena, de machos, de hembras, como así también de vientres, lo que tiene que ver con la fábrica, con los vientres. Arrancamos con las vaquillonas sin servicio, 32 colocadas, 13.600, 14.500, promedio 14.187,50. 416 vaquillonas con garantía de preñez, 15.100, 26.500, promedio 21.242. Las vacas sin servicio, las que más han crecido en precio, 551 en total, 7.950, 14.200, promedio 11.805 pesos. Vamos ahora a las vacas preñadas, las nuevas, 254, 14.600, 21.200, promedio 18.093. Las medio uso fueron 442, la categoría más numerosa de las vacas preñadas, 16.050, 21.000, promedio 19.137. Mejor valor que las nuevas. Y la vaca usada con garantía de preñez, 192 en total, 10.000, 19.200, promedio general 13.728 pesos. Pasamos ahora a los vientres paridos, las vacas nuevas con cría, 354, siempre hablamos lo que pisa, 8.300,
14.700, precio máximo que se conseguía en el remate de Martín y Alonso en Guanguelén, y con un promedio de 11.363. Las vacas medio uso con cría, 164, 9.050, 12.500, promedio 10.662. Y para finalizar, la categoría más numerosa en cuanto a los vientres, la vaca usada con cría, 1.892. Un poco más de 900 vacas con 900 crías, de 5.000 a 12.100 pesos, con un promedio general de 9.230 pesos. 4.297 los vientres en enero 2019. Ledesma y Arana anuncia su próximo remate. Martes 12 de febrero, desde las 12 horas, 1.200 vacunos, gordo, invernada y cría. Destacamos 150 vaquillonas Hereford sin servicio marca líquida, 20 vaquillonas Holando Argentino, Jersey sin servicio, hijas de Paymaker. Además, 100 ovejas, borregos y borregas Texel, liquidación total de cabaña Buen Pastor. El martes 12 de febrero, en la rural de Tandil, desde las 12 horas, Ledesma y Arana, 1.200 vacunos. Urcade Albelo y compañía anuncia sus próximos remates especiales. Jueves 21 de febrero, 4.000 machos. Martes 26 de febrero, 2.500 hembras y crías. Destacamos remisiones de Garín, San Javier, Pisorno, Silva Hermanos, Orma Echea, Amespil, Lindero de Borda, Arribere, La Usurica, Justi y 120 criadores de Rauch y la zona. Te recuerdo, Urcade Albelo y compañía, jueves 21 de febrero, 4.000 machos, martes 26 de febrero, 2.500 hembras y crías. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Argentina, tierra de oportunidades. Con nuestro campo, corazón de la nación. Fábrica a cielo abierto, mano de obra y acción. Somos productores. Somos cientos de miles haciendo soberanía en todo el país. Con 40 grados en el norte, en la llanura de La Pampa, entre los viñedos de Cuyo, con un metro de nieve en el sur. Producimos alimentos para la Argentina y el mundo. Este es nuestro tiempo. Asumimos el desafío. Somos protagonistas, crecemos, invertimos, trabajamos. Generamos vida. Desarrollamos genética de avanzada. Somos trigo, soja, azúcar, frutas, verduras. Somos cueros, carne, leche. Somos marca registrada Argentina. Somos productores y estamos orgullosos de serlo. Somos arroz, forestación, citrus, yerba. Generamos trabajo genuino, distribuido en cada rincón de nuestro suelo, para que nuestros hijos puedan quedarse en el campo. Somos el motor de la economía. Trabajamos en la naturaleza. Las adversidades no nos vencen, nos templan. Cuidamos y mejoramos el medio ambiente. Sabemos que todos necesitamos de todos. Pequeños, medianos y grandes productores, con nuestras familias, junto a los trabajadores rurales. Por eso, trabajamos en red y compartimos información. Somos la industria del polo y el turf. Desarrollamos tecnología, agregamos valor. Somos el papel, la madera, los biocombustibles y el vino. Somos la lana del sur y también el algodón. Nuestro rol es proveer de alimentos y energías renovables a la Argentina y al mundo.
No dejemos pasar esta oportunidad. Hoy y siempre, nuestro compromiso es con el país y con vos. Somos productores. Somos el campo. Somos futuro. El campo es 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 futuro. Campo es futuro. Futuro. Y también estuvimos en lo que tiene que ver con el remate de Néstor Hugo Fuentes en General Hacha, en la provincia de La Pampa. Gracias, como siempre, a la colaboración de José Casarrota, de Frente al Campo, como así también de Hermes Torras, con toda la información. Por eso, los invito a compartir lo que sucedía con el remate de Néstor Hugo Fuentes en General Hacha, en la provincia de La Pampa, con más de 4.000 cabezas. La firma consignataria Néstor Hugo Fuentes estuvo concretando un nuevo remate en General Hacha, en la provincia de La Pampa. En sus propias instalaciones, con plazos de 30, 45 y hasta 60 días, colocaron 4.428 animales. Martillo de Néstor Hugo Fuentes, del joven Germán Schaefer y de Gabriela Iturrioz, comenzamos a compartir en imágenes parte de lo que sucedía en General Hacha con el remate de Néstor Hugo Fuentes, 4.428 animales. Pregúntale, Manuel. Vamos a dar el último remate del mes de enero, continuando con la sequía, toda la zona nuestra de cría. Anoche con mucha ilusión mirábamos la tormenta, prendió 5 o 6 fuegos acá alrededor nuestro. Lamentablemente cae un rayo y prende fuego. A los ricos del norte le ha llovido, acá lo estoy viendo a mi amigo de Arata, al zurdo. Le ha llovido, gracias a Dios, ha llovido bien en Alvear, en Luigi. Como Villa. En toda esa zona, que es muy bueno. Hemos tenido en otra época sequías que no llovía en ningún lado. Y no había quien venderle, no sé si recuerdan. A los viejos nos dejó las marcas seguro. Un gusto, Juan Carlos, que vengas. Así que bueno, les queríamos comentar que hoy tenemos un remate con más de 4.400 cabezas embretadas, con mucho novillo recriado en nuestros montes. Recién me preguntaba a un amigo, el novillo que estaba acá, que lo sacaron, ¿de dónde venía Gordo? Y viene de Cuchillocó, de comer trébol, carretilla, alfilerillo, esos campos buenos cuando llueve en primavera. Un novillo de 550 kilos, con más de 10 días de movimiento para llegar acá a la feria. Ahí está, perfecto. Hoy a la mañana, 9:30, me llamó Alfredo Guarino para preguntarme qué teníamos. Me dice, ¿escuchaste el mercado? No, le digo, no lo escuché, estábamos acá encerrando. Me comentó el precio que hizo el novillo hoy en el mercado y me habló de la expectativa para la semana próxima para arriba la hacienda. Y yo pienso que puede ser, no sé si será por la necesidad, por el deseo, de que empiece a cambiar los valores definitivamente. Lo hablaba con él un poco, él tiene mucha información. Es una persona que siempre lo escucho jugar a favor del criador, sabe la cría en La Pampa lo que es, tiene vaca acá en La Pampa. Y hemos trabajado todo el año que pasó con valores de nuestra producción del 2016 y con costos del 2018. Todo eso jugó en contra nuestra, en descapitalización y demás. Todo lo hemos vivido, lo hemos sufrido. Ojalá sea el despegue del precio de la hacienda. Y que no llueva. Si no llueve, la salida va a ser anticipada. El ternero en general está muy bien criado, como podrán verlo. Va a salir el ternero rápidamente si no llueve. Y si hay una buena lluvia, seguramente se va a poder regular y manejar un poquito el mercado. La próxima semana, el día primero, damos remate en Bernasconi. Luego damos el 8 en Hacha y así continuamos. El 15 Victorica, el 25 volvemos a dar en Hacha. Arrancamos ya la zafra. Los esperamos, les agradecemos a todos, que tengan una tarde de buenos negocios, de mucho calor, y el que pueda ayudar, vendedor, que pueda ayudar con un poco de plazo las ventas, lo estamos necesitando todo. Y si no, se venderá con 30 días como es costumbre.
agradecemos la paciencia, el acompañamiento de siempre. Vamos a comenzar con el lote número 1, con la señora Marcela Fernández. 4 novillos, 1.610 kilos. ¿Qué novillos, señores? ¿Qué novillos? Tenemos que hablar por lo menos de 50 pesos. ¿Qué me dicen? ¿Cuánto es eso? Dos novillos. Acá hay 4, dice. Acá hay 2. Bueno, ves a todo el corral de enfrente. Son 4 los novillos que están vendiendo. 4 novillos, señores, 400 kilos promedio. ¿Qué me dicen? ¿Cuánto hay? 44 con un 50, 45, 50, 46, 50 que no, 46 que de atrás, 46 voy vendiendo, 1, 2, 46 y vendo si nadie más lo vio. Con 20, 50, 70, 47, con 20 que no, 47 que de mi izquierda, 1, 2, 47 vendí. Comadre, recorral número 2, misma consignación, la señora Marcela Fernández, 10 novillos. 5.660 kilos. ¿Qué me dicen? ¿Cuánto vale misma plata? Ahí tenemos que andar. 49, 48, 50 y ahí tenemos que estar. ¿Qué tenés? 44, ¿es eso? 43 con 20, 50, 70, 44, con 20, 50, 70, 45, con 20, 45, quedé con vos, Ricardo. 45 con 20, 50, 70, 46, con 20, 40, ¿o no? 46 con 20, quedé atrás, 1, 2, 46 con 20, 50, 70, 47, con 20, 50, 70, 48, con 20, 50, 70, 49, que no, 48, 70, 1, 2, 48, 70, vendí. Tengo 2 novillos más pesados, uno de Mauro Alonso, 520 kilos, y uno de Fernando Oña, de 500 kilos. Son los dos apuros del lote. Estamos en el corral número 3. ¿Qué me dicen ahí? 47, tenemos que estar sobre ese valor. ¿Qué es eso? 43, que tomo la oferta como el con 20. 50, 70, 44, con 20. 50, 70, 45, con 20. 50, 70, 45. 46, queréis, voy vendiendo. 46, con 20, hasta aquí. 50, 70, 47, con 20, 50, 50 que no, 47 con 20 quedé, 50, 70, 48, con 20, 50, 70, 49, 48, 70 quedé a mi izquierda, 1, 2, 48, 70 y vendí, Gastaldi, misma calidad, señores, que la anterior. ¿Qué dicen? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto me quieren pagar? 47, 46, 50, ahí tenemos que andar, 42 comé con 20, 50, 70, 43 con 20, 50, 70, 44 con 20, 50, 70, 45 con 20 que no, 45 a la izquierda con 20, 50, 70, 46 con 20, 50, 50 que no, 46 con 20, 50. 70, 47, con 20, 50, 70, 48, con 20, 50, 70, 49, 48, 70, está bien, Gastaldi, 48, 70, vendí, 1, 2, 48, 70, vendí, Gastaldi, ¿cómo va a vender? ¿Cuál es? La vacillona del medio, en el corral número 4, de Manuel Rivanegra, pesó 360 kilos. Acá la que está del lado de afuera, del lado izquierdo. A la mejor engordura, señores. ¿Qué me dicen? ¿Cuánto? Misma plata tiene que andar ahí, 48 pesos. ¿Qué me dicen? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto lo quieren pagar? Buena panadería, señores. Hey. La vaca ¿cuánto está allá? Tienen? ¿Cuánto hay? ¿Te escucho? ¿Raúl, te espero? ¿Gastaldi, le va? ¿Qué me dicen? Díganme, ¿qué oferta tengo? ¿45 es eso, Raúl? 45 pesos y voy vendiendo, 45 pesos, 1, 2, 45 pesos y vendí, 45 pesos y lo vendo. Átomo, de Ramón Ángel Fernández, 2 vaquillonas, 750 kilos. ¿Qué me dicen? 45, 44, 50, ahí tenemos que andar, ¿cuánto vale? ¿Cuánto le quieren pagar? ¿44 es eso, Raúl? ¿39? 40 pesos, perdón. 40 pesos y voy vendiendo. 40 pesos. 20, ponele. Con 20, 50, 70, 41. Con 20. Con 20 que no. 41 con Raúl. 41 voy vendiendo. Te espero. 41 voy vendiendo. 1, 2. 41 y vendí. Átomo. De Miguel Aníbal, 5 vaquillonas. 1.920 kilos.
45 pesos y ahí tenemos que andar. ¿Se acuerdan que 30 días tienen de plazo todas las haciendas al kilo? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto la quieren pagar? ¿40 es eso? 40 y voy vendiendo, 40 voy vendiendo, 40 con 20, 50, 70, 41 con 20, 50, 70, 42, ¿qué más? 41, 70 quedé a la derecha. Siguiente miro. 2, 41, 70 voy vendiendo. 2, 41, 70 y vendí. Espero. 41, 70. 42, 41, 70. 3 cruces. Corral número 6, Marcela Fernández. 5 vacas, 2.320 kilos. ¿Qué me dicen? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto la quieren pagar? Tenemos que andar ahí en los 38 pesos. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto tenés? ¿Qué es eso? ¿36? Julián con 20, 50, 38, no, 36. Con 20, 50, 70, 37. Con 20, 50, 70, 38. Con 20, 50, 70, 39, que no. 38.70 que necesita un Julián. 1, 2, 38.70, te espero. 38.70 y vendí. Esta marca más. HB. Corral número 7. Esa vaquita así, manufactura. Si prestan atención, Pachito, Corral número 7. Las dos vacas de Caravana Amarilla, las dos de afuera, el señor Omar Durán, pesaron 1.180 kilos. La mercadería, presten atención, ahí tenemos que andar, 40 pesos. ¿Qué me decís? 5, 35. 35, con 20, 50, 70, 36, con 20, 50, 70, 37, con 20, 50, 70, 38, con 20, 50, que no, 38, con 20, que de, te espero, 50, 70, 39, con 20, 50, 70, 40 te toca, con 20, que no, 40 que de, y voy vendiendo, 1, 2, 40 y vendo. Pampiana, de Mario Binder, dos de Caravana Azul en el lote, corral número 7, dos vacas, 1.070 kilos, buen precio, ¿qué me dicen? 40 pesos, 35, con 20, 50, 70, 36, con 20, 50, 70, 37, con 20, 50, 70, 38, con 20 que no, 38 quedo a mi izquierda y voy vendiendo, la última, pero 38 pesos voy vendiendo, 38 y vendí. Primeramente, la hacienda La Balanza, 332 animales para faena, 115 vacas gordas de 35 a 41,70, promedio 38,62, 155 de manufactura y conserva de 25 a 33,20, promedio 29,68, 45 toros de 27,50 a 37,20, promedio 32,01, y 17 novillos de 47 a 48,70, promedio 48,30. Martín Gelalor, ventas en el mercado de Liniers, remate ferias de gordo, invernada y cría, venta directa a consumo interno y exportación, venta de invernada, remates de reproductores, compra y venta de inmuebles rurales, capitalizaciones y arrendamientos, administraciones rurales. Martín Gelalor, desde 1986. Martín y Alonso anuncia su próximo remate en Coronel Suárez, miércoles 6 de febrero, desde las 10:30 horas, 1000 vacunos, entrando 550 gordos, 450 de invernada y cría. Destacamos 250 novillitos y terneros y 200 vaquillonas y terneras. Martín y Alonso en Coronel Suárez, miércoles 6 de febrero, 1000 vacunos, desde las 10:30 horas. Martín Gelanor anuncia su primer remate del 2019. El miércoles 6 de febrero, desde las 15 horas, en la rural de Lincoln, 700 vacunos, gordo, invernada y cría. Destacamos 100 machos y hembras de 200 kilogramos y 24 vaquillonas de 2 años entre 380 y 400 kilogramos, parición marzo y abril, con plazo de 60 y 90 días. Martín Gelalor, miércoles 6 de febrero, en Lincoln, desde las 15 horas, 700 vacunos. De José y María Alonso y Mauro Alonso son 8 novillos que vienen de Puelches afuera, también con varios días de movimiento, un novillo viejo, cola por el suelo, que está sano, que está bien recriado, que tiene 60 días de plazo para el pago.
60 días de plazo para el pago novillazo a venta, señores. Me dirán ustedes cuánto vale, cuánto me lo quieren pagar. Lo están encontrando al novillo con más de una semana de corrales, para que sepan que el Estado no es el que están viendo hoy. Plata nomás, lo que ustedes me digan, 18.500 para cualquiera. 18.500, 500 para cualquiera. ¿Quién le puso para abrirlo? Y vamos a andar rápido. Tiene 60 días de plazo para el pago. 16. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 17, 100, 200, 300, 400, 500, 600, que no. 17, 500, 600, 700, 800, 50, 800 estoy. 17, 800, 50, 900, 50, 18.000, 50, 100, 50, 200, 50, 300, 50, que no. 18, 300, 18, 300. Eduardo Molani compró, muchas gracias. 18.300, novillos de 400 kilos. Novillo charola, el pesado, de Pundan, plazo. Necesitamos los plazos, muchachos, por favor. 60 días de plazo para el pago, novillo pesado, el charola, muy bueno. 18.000 disparando para cualquiera. 18.000, 60 días lleva. 17, gracias, de oferta tomé. 17, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 500, estoy acá. 600. 700, 800, 900, 18, 100, 200, 300, 200 estoy, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 19, 19, 100, no, 19, abajo estoy, una, dos, 19, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, que no, 19, 700, una, dos, vendo, entrego y se va nomás. Va un novillo de Piquillín, uno de Astudillo y tres de Sebastián Álvarez. Son cinco novillos. ¿Qué plazo vendemos? 30 días de plazo para el pago. 30 días, buen novillo arriba, 17 para cualquiera. ¿Cuál está vendiendo? Esto menos los dos negros y el charolay. Esto. 17.000 de oferta tomé, va vendido y va. 17.000, 17, va vendido y va. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, no. 17, 800. 900, esto. 918. 17, 918. 18, 100, 200, 300, 400, 300, que di, vendí. Gastaldi, vamos adelante. De Pundan 6, de Marcela Fernández, 2, son 8 los novillos. 60 días de plazo para el pago. 60 días de plazo para el pago, los gordos pesados que tengo ahí, muy buenos. Muchachos, arriba plata nomás, 18.500, 18.300, los 18.000 para cualquiera. 17, gracias, oferta, va vendido y va. 17, 7, va vendido. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 18. 17, 900, 18. 50, 100, 50, 200, 50, 300, 50, 400, 50, 500, 50, 600, 50, no. 600 abajo, 18, 600, 100, vendí. Molani, vamos a darle 60 días de plazo para el pago. 60 días de plazo para el pago, novillazo a venta, muchachos, lo que ustedes me digan. 18, 500 para cualquiera. 18, 500, 500 para cualquiera. 16 de oferta, tomé. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 17. 100 que no. 17, estoy acá abajo. 17, 7. 17, vendí. Molani, vamos adelante. De don Fernando Oña, nuestro querido amigo. Novillos de Quehue, estimativos, 350 kilos. Novillazo, plazo. El señor Bautista estaba por ahí. 30 días de plazo para el pago. Son la marca de don Fernando Oña. A venderse vienen, muy buenos. Son 18. Arriba que valen, 17 y medio los pesados para cualquiera. 16.500 de oferta, tomé, va vendido y va. 16.500, 500 de oferta, van vendidos y van, ¿eh? 16.500, 500, una, dos. Y 16.500 va a ser clavada. 16.500, 600, 700, 800, 900, 17. 50. 17 estoy. 1, 2, 17 vendí. Molani, de Mendive son 12 los novillos. 30 días de plazo para el pago, novillazo, pesado. De mucha calidad el novillo, a venderse con 30 días, lo que valen 17 y medio para cualquiera. 17 y medio para cualquiera, quien le puso para abrirlo, ¿qué me dijeron?
400, 300, 200, los 17 se los vendí. Hay 17 para abrirlo. 16, vamos a trabajar. 16.000 va vendido y va, ¿eh? 16.100. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 17, 100, 200 que no. 17, 100, estoy abajo. 17, 100, 1, 2, 17, 100. Molani, gracias. 30 días de plazo para el pago. A vendarse bien en los pesados, lo que ustedes me digan. Son 14 que valen. Valen 17 para... El 6-3 vendo, sí señor. Corral 63 a venta, novillo delgado, de caja, de tamaño, plátano más. ¿Qué valen? 17 para cualquiera. 17, 16, 8 lo vendí. 15.500 me dijeron y vamos a trabajar. Gastaldi, ¿me dijiste algo? 600, 700, 800, 900, 16, 100, 200, 16, 100, estoy atrás, 200, 300, 400, 500, 400, estoy acá, 16, 400, 400, 1, 2, 16, 400, de Javier Osvaldo Bayerbach, corral 96, 13, los novillitos de mucha clase y calidad, 30 días de plazo para el pago. Para arrancar el remate, los pesados muy buenos, pónganle plata a lo que ustedes crean que vale. ¿Qué vale, muchachos? Lo que ustedes me digan, 13-3, 13-2 para cualquiera. 13-3, 13-2, muy linda clase, novillito bien de invernada, para echarlo a comer, de buena caja, de buena estructura. Plata nomás, 13-3, 2, 1, 13.000 para cualquiera. 13.000 para cualquiera disparando. No le digo que no, déjeme verlo, para mí vale eso. Es muy bueno. Plata nomás, los 13.000 para cualquiera. Hay 13.000, Rubén, ¿qué hay? 12.000, 12, tomé, acaba, vendido y va. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 12.700, 1, 2, 12.700, don Rubén Guibaudo, 8 de Martí Corena, 6 de Piquillín, 30 y 60 días de plazo para el pago, muy lindo novillito. Plata nomás, lo que ustedes me digan, muchachos, 12.8, 12.000 y va, 12.012 tomé, va vendido y va, 12.012 oferta, va vendido una, dos, y 12.100, 200, 300, 400, 500 que no, 12, 400, 400, una, dos, 12.400 pesos vendí, voto compró, gracias, de José Erzomer, 8 los machos, plazo Jorge, 30 días de plazo para el pago. 8 son los machos, a venderse lo que ustedes me digan, plata nomás, que valen, los 12 para cualquiera, los 12.000 para cualquiera disparando, 11.000 y van vendidos, 11.000 pesos, 11 tomé oferta, van vendidos y va, 11.100, 200, 300, 400, 500, 50, 600, 50, 700, 650 abajo, 11, 650 vendí, sería el esquemú, vamos adelante. De Jorge Antonio González, 18, de Martín Juárez, 5 y de Martín López, 4. Son 27, 30 y 60 días. 30 y 60 días de plazo para el pago. Buen novillo arriba que valen. Los 12 para cualquiera disparando. Los 12.000. Primera oferta, 11.000 por allá. 100 si le gusta, 200, 300, 400, 500, 600. 500 a la izquierda estoy. 11.500 van vendidos. 50, 600, 50, 700, 650 estoy. 11, 650. Los machos subastados totalizaron 1.888. 621 de menos de 160 kilos. 57,81 hasta 76,82. Promedio 63,93. Terneros de 160 a 180 kilos, 291 en total. 55,56, 65 pesos. Promedio 58,65. 308 terneros de 180 a 200 kilos, 55,50, 62,25. Promedio 57,69. 70 terneros de 200 a 230 kilos, 53,48, 57,61, promedio 54,36. 269 terneros de 230 a 260, 48,75, 54 pesos de tope, 52,74 de promedio. Novillitos de 260 y hasta 300, 102 animales,
48.67, 56.48, promedio 52.05. Y los novillitos de más de 300 kilos fueron 227, 45.37, 52.10, promedio 48.75. 1.888 machos, fuentes en hacha. Alfredo S. Mondino anuncia su próximo remate. Viernes 8 de febrero, desde Buena Esperanza, San Luis, 3.000 vacunos, gordo, invernada y cría. Desde las 10, remate de faena. Desde las 14, invernada y cría. Te recuerdo, Alfredo S. Mondino, en Buena Esperanza, San Luis, viernes 8 de febrero, 3.000 vacunos, a las 10, gordo, 14, invernada y cría. Néstor Hugo Fuentes anuncia su agenda de remate de febrero. Viernes 15 de febrero en General Hacha desde las 11. Viernes 22 de febrero en Victorica a las 11. Y el miércoles 27 de febrero en General Hacha desde las 11 horas. Anote su remisión en informes 02952-432588. Néstor Hugo Fuentes y su agenda de remates de febrero. En Banco Galicia financiamos tus inversiones, proyectos ganaderos y compra de reproductores, la compra de bienes de capital, maquinaria y el capital de trabajo para tu producción. Banco Galicia, siempre junto al campo. Hay algo de 1.300 vaquillonas, le decía, encerradas, vaquillonas y terneras. La verdad que como vienen los últimos remates, hay una calidad... en la presentación, en el trabajo, en el estado de las haciendas, la verdad que es para felicitar a cada uno de los productores. Vamos a ir comenzando en el corral 14 con la señora Luciana Páez. Son 16 las vaquillonas, espectaculares, muchachos, para la foto, en buena calidad, presentación, estado, bien sanitas, tienen 30 días y nadie me dice lo contrario, tiene 30 días, 30 y 60, 30 y 60 días de plazo. Guarda ahí que espere, no es para eso. Guarda ahí. Sí, espere. Son 16, mitad 30, mitad 60 días de plazo para el pago. Miren lo que son una foto, muchachos. Valen 13.000 pesos en conservado. Hay 13, quien dijo yo, quien dijo ponga, tiene lindo plazo, aprovechenlo. 30 y 60 días de plazo para el pago. ¿Qué hay para ponerle? 13, 12.9, 12.8, 12.7 y ahí estoy. ¿Qué me van a decir? Por acá los amigos de Trenel, hay 12.7. ¿Qué es eso? 12 mil pesos lo lejos, voy trabajando, va. 12 mil, 12, voy vendiendo y va. Atención al negocio, muchachos, ¿eh? 12 mil pesos voy vendiendo y va. 50, 50 y los 100, 150 y 200, 200, 250, 300 ahora, 350, 400, 450, 400 queda acá. 12, 400, 400 voy vendiendo y va. 450 te espero. 12, 400, 400, 450 y los 500. Te espero también, Abel, ¿eh? 450. 12, 4, 50, no espero a nadie, ¿no? 12, 4, 50, la gente dice, bueno, 12, 4, 50, de tres marcas, son 10 las vaquillonas, más pesaditas, muchachos, tienen 30 días, son 10 las vaquillonas, tienen mitad 30, mitad 60 días de plazo, mitad 30, mitad 60 días, quedaron atrás porque son de dos marcas, tienen 10, 15 kilitos más seguramente, muchachos, más edad, miren las colas bajo los garrones, ustedes me dirán que van y que hay para ponerle, quien dijo yo, quien dijo ponga, vale 12.8, 12.7, 12.6, quien dijo yo, ¿qué hay para ponerle? Tenía ya primero 50 y los 6, 50 y los 7, 50 y los 8, 850, 9, 950, 12.000, 50, 100, 150, 200, 150, izquierda voy, 12.150, 50, voy vendiendo unos, 12.150, Abel Gago, muchas gracias. 12.150 con 270 kilos estimativos. Vamos a la vaquillona de 250 kilos estimativos. Mitad 30, mitad 60 días. Mitad 30, mitad 60 días. Nada, que ni viaje. Viene a venderse, que hay para ponerle. 2.5, 12.4, 12.3, ahí estoy. Hay 12.3 para ponerle. ¿Qué es eso? Hay 12.3, quien digo yo, quien digo ponga. ¿Qué me va a decir? ¿Qué es eso? Son muy pesaditas, tienen lindos plazos.
Hay 12-3, 12-2, 2-12, mil pesos ni vos ni yo. 11.5, muchas gracias, vos trabajando, Ivana. 11.500, 500, 500, voy vendiendo. 550, 600, 650, 700, 750, 700, atrás voy. 11, 700, 700, voy vendiendo. 11, 700, bajé 3, 1 más. Millán, muchas gracias, vamos adelante. Estas vaquillonas son 7. La que está pintada adelante del cuarto, esa no va a la venta. Esa no va a la venta. Son 7 las vaquillonas, muy pesadas, muchachos, muy pesaditas. Tienen 30 días de plazo para el pago y a ver si hay para ponerle. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo ponga? Vale 12, valen 12, 11.9, 11.8, ahí estoy. Hay 11.8 para ponerle. ¿Qué me va a decir? Te estoy mirando. Son muy pesadas, Son muy pesadas. Hay 11.9, 11.8, 11.7, ahí estoy. ¿A dónde fue? 11 mil pesos, ¿cómo no voy a abrir? 11 mil 50 y los 100, 150 y 200, 250, 3, 350, 4, 450, 500, 450, queda a la izquierda y va. 11, 4, 50, 50, voy vendiendo unos. 11, 4, 50, la gente hizo más. Don Darío Urbano, muchas gracias. Corral número 18, guarda el cartel, está mal puesto. Este que está acá adelante, ¿de qué vendo? Corral 18. Son vaquillonas, estimativo 240 kilos. Mitad 30, mitad 60 días de plazo para el pago. Miren qué linda vaquillona de edad, colita larga, linda para echarle kilos, muchachos. Mitad 30, mitad 60, ¿qué hay para ponerle? Hay 11.7, 11.6, 11 mil pesos, voy trabajando y va. 11 mil 11, voy vendiendo y va. 11 mil 50, 100, 150, 200, 250, 250, que sí o no. 200 queda a la derecha, 11, 200, 200. 11, 200 vaquillones más. Millán. Vamos a otra vaquillona un poquito más liviana, 230 kilos estimativos. La verdad, las felicitaciones. Son 24 las vaquillonas. Una presentación, una calidad muy, muy destacada. Aprovechen lo que quieren. Bueno, acá lo tienen. No sé si alguien le canta el plazo. 20 y 60 también. Mitad 30, mitad 60 días de plazo para el pago. Mitad 30, mitad 60 días de plazo para el pago. Miren lo que son. Vienen a venderse, muchachos. Vienen a venderse. Son 24 pesos para ponerle. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo ponga? Vale 11.8, muchachos. 7.50, los 11.7. Hay 11.7, mitad 30, mitad 60. Miren la calidad que tiene acá. 11 mil pesos, muchas gracias. Voy trabajando y va. 11 mil 50 y los 100. 150, 200. 250, 3. 350, 4. 350, queda a la derecha. 11, 3, 50, 50. Voy vendiendo. 2. 11, 3, 50. Bajéis. Bueno, más. Átomo, muchas gracias. Mitad 20, mitad 20. Corral 20 y corral 21. Son de Paola Santos, son 28 las vaquillonas. Mitad 30, mitad 60 días de plazo para el pago. Mitad 30, mitad 60, ¿qué para ponerlo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo ponga? 11 y medio. 11 y medio, 4.50, los 11.4. ¿Qué es eso? 10. 500, 700, 50, 800, 50, 900, 950, 11.000. 10.000, 950 bajo hoy. Bien, bien el negocio, muchachos. 30 y 60 días. 11.000, 11.000, 50, 100. 150, 200, 150 queda abajo, va. 11.150, voy vendiendo. Vamos, 11.150, aquí dice, bueno, vamos. Casi idéntica la cantidad de hembras, 1.748. 355 terneras que pesaron menos de 150 kilos, de 54.47 a 66.25. Promedio 59.94. 378 terneras de 150 a 170, 51.88, 57, promedio 53.90. 301 ternera de 170 a 190 kilos, 49.74, 51.94, promedio 50.60. Las terneras de 190 a 210 kilos, 476 en total, 47.62, 53.33, promedio 50.87, 204 vaquillonas de 210 a 250, 45.80, 49.55, promedio 47.92, y por último 34 vaquillonas de 250 a 290 que se vendieron entre 45 y 47.88,
promedio 46,84. 1.748 hembras, remate de fuentes en hacha. Y para finalizar con la subasta, 460 vientres, 150 vacas sin servicio, 12.400, 14.000, promedio 12.916. 12 vacas con garantía de preñez nueva, 21.200, máximo, mínimo y promedio. Lo mismo sucedió con la vaca con garantía de preñez medio uso, 18.500, en tanto que la vaca con garantía de preñez usada, 34 a 15.200. Por último, vaca usada con cría, 238 en total, entre las vacas y los terneros, 7.500, 11.800, 10.135 pesos lo que pisa. Néstor Fuentes, en hacha, 4.428 animales. Campos y ganados y un nuevo remate por pantalla. Desde las instalaciones de Canal Rural, el jueves 7 de febrero, 3.000 vacunos, 174 remate por pantalla. Estamos filmando Campos y ganados y su próximo remate televisado, jueves 7 de febrero, desde las 14 horas, 3.000 vacunos. Clase, calidad. Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado, más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Carretelera de remates miércoles 6 de febrero, en Bransen, Jauregui Lorda, Hacienda para Faena, en Coronel Moldes, Carlos J. Lancer, en Coronel Suárez, desde las 10:30 de la mañana, Martín y Alonso, junto a sus representantes, Matías Miquel Arena y Marcelo Hernando. En Lincoln, Martín Gelalor. En Rosario, remate televisado, segundo día del Rosgane. En Oncativo, Emilio J. Cervato y compañía. En General Hacha, Ganadera Pampiana. En Pilar, la cooperativa de Guillermo Lengman. Y en Serrano, provincia de Córdoba, consignataria Serrano. Carretería de remates generales, jueves 7 de febrero. En Azul, Néstor Iguenaga, Hacienda para Faena. En Bahía Blanca, consignataria Edgardo Vittori. En Capital Federal, remate televisado, primero del año para campos y ganados. En Carué, Gregorio Averasturi. En General Belgrano, Monasterio Tattersall. En Vieites, Jauregui Lorda. En Las Flores, San Valiente Bullrich y compañía. En San Pacho, Córdoba, Eduardo A. Travagli y compañía. En Victorica, La Pampa, Vícar Ganadera. Y en Villa Ángela, Chaco, Tradición Ganadera. Carretelera de remates viernes 8 de febrero. En Bransen, especial de invernad y cría para Pedro Noel y Day. En Buena Esperanza, San Luis, primer remate del año para la firma Alfredo S. Mondino, desde las 10:30 horas. En La Prida, Jorge Luis Duartero. En Arrecifes, Aguirre Vázquez. En Coronel Vidal, Jorge Aguirre Urreta. En Gualeguaychú, Daroca y compañía. En Margarita, primer remate televisado del año para Esteban Abelenda y El Cimarrón. Y en Oncativo, Córdoba, Emilio J. Cervato y compañía. Bueno, ha sido todo por hoy, en esta jornada de miércoles, con toda la información. Para mañana le prometemos, le aseguramos lo que sucedía con el remate de Jauregui Lorda en Bransen y con el de Wallace Hermanos en los pagos de Cachari. Será hasta mañana, a partir de las 7 de la mañana, como siempre, por América Sports.